Laurita Fernández. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Chocha, sí. Estoy al tema del día, estás muy apurada. No, cero apurada. ¿Sí? Ah, no, digo, foto del día es vos. Camioneta, Fedeval, los dos juntos. Ni algo, sí, pero no. Estás en el coro. No, pero... No pasó nada. No, igual no tendría nada que explicar. Simplemente coincidimos en un lugar, después tomamos un café porque, qué sé yo, se dio y ya. Yo tenía que venir acá al teatro, tenía un tiempo libre y tomamos algo, pero no nada más que eso. ¿Reconciliación no es? No. Sí, la distancia, separación. Sí, igual está todo más que bien, hablamos. Hay mucho cariño y mucho amor, pero no significa que estemos juntos nuevamente. No. ¿Sabes que en la foto se te veía con este outfit? Te pregunto, ¿él te trajo al teatro? No, siempre vengo por mi cuenta. Pero sí, claro, fue antes, coincidimos en un lugar, yo antes de venir acá al teatro y por eso es de hoy, estoy así. Bueno, ¿el diálogo siempre estuvo entre ustedes en este tiempo que estaban separados o esto resurgió ahora esta semana última, estos últimos días? No, qué sé yo, hay momentos donde fue mejor no hablar. A mí me costó mucho, creo que a él también, estar separado, estar distanciados. Y hoy por ahí lo podemos como llevar de otra manera. ¿Hubo un beso? ¿En qué? ¿Cómo si Fede? Hoy, camioneta, café. No, igual sos muy chusma, pero no. Bueno, para saber. No estamos juntos. Ok, dos, ¿vuelven puede ser? ¿Van no, a charlas para? No, tampoco. Falta todavía entonces, o quizá no se da. No, para nada, hay mucho amor, yo lo quiero mucho a mí, pero no, estamos bien de esta manera hoy.